Hola a todos chavales, soy Keyblade de Rockslash y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro Let's Play de Final Fantasy IX. En el último episodio llegamos a Dalí, después de completar la caverna de hielo. Y nada, estuvimos investigando el pueblo y vimos que solo había niños y lo que parecía un tanto extraño. Y también vimos como Xion intentaba pues hablar como una persona normal y no como una princesa. De repente Vivi desapareció. Y descubrimos que la habían secuestrado los del pueblo. Están todos en un subterráneo, por lo que veo. Y no sé qué están haciendo. Solo sé que querían mandar a Vivi en una caja de esta, que tortura, pobre Vivi, en un barril con el símbolo de Alejandría o Alexandría, como se diga. Pues nada, vamos a continuar. A ver qué hay por aquí. Parece que está vacío. Vale. Eso no ayuda mucho. Detrás de esta puerta hay un cofre, pero hay enemigos y tal, y como que pasa un poco, sinceramente, creo que hay un éter o alguna mierda, y pasa un poco. Son huevos. ¿Los fabrica esta máquina tan rara? No parece una máquina de niebla, pero lo que sale de ella sí que es como la niebla. Pues vaya. Un chocobo y verdura guisal. Al correr, el chocobo hace que se mueva la cinta que transporta los huevos. No hay que ser un lince para verlo, sinceramente. Si tienen máquinas como esas, ¿por qué no las usan en vez de a este pobre animal? Eso es verdad. Gitán es buena gente, está en contra del maltrato animal. Es una buena persona, normal. Él también es un mono, así que se solidariza con sus compañeros. Creo que luego hay una batalla, así que voy a equipar un momento al equipo. Que creo que lo tengo ya equipado, pero por si acaso. Ah, no, pues mira, a ti no te tengo equipado. Gorra con pluma. Traje de cuero. Y no tengo nada. A ver, traje de seda, manilla de cuero, que le sube todo. Gorra de cuero, gorra con pluma. Sí, vamos a... Vale. Vale, Piro ya lo aprendió, así que vamos a ponerle gorra con pluma. La... manilla de cuero que nos da ya hielo. O sea, Vivi ya tiene las tres magias. Y el traje de seda que nos está dando electro. Vale, oye, ya estamos listos. Por aquí hay otro símbolo. Espera, que he visto aquí un símbolo. Ah, sí, vale, aquí. Otro aparato extraño. Parece que funciona con niebla, pero se ve muy diferente del motor del barco teatro. Está aquí, es Sherlock Gitán. Está investigándolo todo. ¡Qué patinas, colega! Por aquí se verá qué hay dentro. No veo nada, pero oigo un ruido. ¡Los huevos se transforman! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Atiza! Son un poco diferentes, pero... se parecen mucho a Vivi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son? ¿Muñecos? ¿Cómo? Viene alguien. Vivi, Xion. No puede ser. ¿Mi madre tiene que ver con esto? No hay más remedio. ¡Ah! ¿Qué haces, Roxas? ¡Guau! Se mete dentro. ¡Ay! ¡Uy! Lo siento, pero ahora cállate. ¿No se atascará la máquina? ¡Ey! ¿Qué es ese jaleo? Si se meten ellos y están pasando los muñecos, no se atascará, no sé. ¡Qué jaleo! Falsa alarma. Ya casi es la hora. Daos prisa. Vale. ¿Eh? ¿Roxas? ¡Guau! ¡Vivi! Esto es todo un poco extraño, sinceramente. Me han dicho, me han dicho que es un poco extraño esto. Oye, tengo que llevar a alguien al castillo, es muy importante. ¿Cuándo llegará el carguero a esta aldea? ¿Qué ocupado estoy hoy? ¿Puedes apartarte? Creo que ya está. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué servirá este lugar?
No sé, ahí, es que ha aparecido dos. Le había dado yo al diálogo este y ha aparecido otro de la historia y se han solapado. Había un cortocircuito. Creo que por aquí había alguna cosita. Sí, aquí. 135 guiles. Gracias por los guiles, me vienen bien. Para comprar droga. Aquí no hay nada, ¿en serio? Pensaba que había algo por aquí. Aquí. Ultra poción. Bueno, mejor que una poción normal. El aroma del café me relaja tanto. ¿Quieres una taza? Vaya, gracias. Pero no he venido a tomar café. Dime inmediatamente a qué hora llegará el carguero. Si no, el reino de Alexandría requisará este lugar. ¿Y qué pasará entonces? Te ordenaré que me digas cuándo llegará el carguero. ¡Dímelo de una vez! Mira que eres pesado. Las cosas no se consiguen así. Se consigan así o no, se consigan así, lo más importante es hacer lo correcto. Oh, ¿y tú puedes discernir lo que es correcto y lo que no? Pues claro, todos sabemos lo que es correcto y lo que no lo es. Jejeje, qué inocente eres. Ya está bien, dime de una vez cuándo llegará el carguero. En cada capítulo le cambio la voz a Steiner y es lo que más gracia me hace, porque nunca me acuerdo qué voz le he puesto. Ha llegado hace un rato, ya deben de estar a punto de cargarlo. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Gracias. Vete a la mierda, hombre. Vete a la cacucia. Vamos aquí para Steiner también. Ay, si es que todavía no ha aprendido matabestia. Si es que ni nada. Es que no ha aprendido nada este hombre, ¿eh? Todavía no ha aprendido nada este hombre. Muy mal, Steiner. Muy mal. No aprendes habilidades. Muy mal, ¿eh? Me estás decepcionando. Vale. Vamos por aquí. ¡Por 10! Si es el carguero. En él por fin podré llevar a la princesa al castillo. Ahora ya solo falta hacer que la princesa suba al carguero. ¿Eh? Están sacando algo de debajo de la tierra. Y ahí va la cacharrería entera. A ver qué pasa. ¿Para qué demonios se utilizan tantos muñecos? Desde que construimos el taller hace 6 meses hemos fabricado muchísimos. ¿Y qué más da? Es mucho más fácil que trabajar en el campo y ganamos más pasta. El resto no importa. Oye, mira qué cara de pocos amigos tiene ese que se acerca. Mejor que nos larguemos de aquí. Steiner da miedo, yo también. Si lo veo de lejos venir con su cara que tiene, con la cara que tiene Steiner, yo también me asusto, sinceramente. Ya llega aquí el super soldado. Extremadamente sospechoso. ¿Qué diantre estarán cargando en una aldea como esta? ¿Eh? Me ha parecido que el barril se movía. A ver, aquí puedes o clavarle la espada o inspeccionarlo un poco más. Este es el modo rollo y este es el modo divertido. Entonces que voy a clavarle la espada porque es más divertido. Yo soy de clavar cosas. Jejejejejeje. Chistaco. No, en realidad no. Venga, mátalos a todos. ¡Allá voy! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A qué viene eso de clavarme la espada? ¿Te has vuelto majareta? ¡Tú! ¡Casi le das a Sion! ¿A la princesa? ¡Pum! Y se cae al suelo. ¡Qué gracia, por Dios! Joder, qué flexibilidad tiene Steiner, en serio. Qué saltos pega. ¡Princesa! ¿Se puede saber qué hacíais ahí dentro? Seguro que este rufián está tramando una de las suyas. ¡Silencio, Steiner! Sí, princesa. Así es como se calla a un gilipollas. Así de claro. Roxas, no sé qué puedo decirle a Vivi. Parece que hay una relación entre él y el castillo. Eso todavía no está tan claro. De momento, lo mejor que podemos hacer es estar a su lado. Calma, calma. No es momento de perder los estribos. Tengo que hacer que la princesa embarque en el carguero sin que sospeche nada. Con el carguero llegaremos al castillo de Alexandría en un santiamén. Teniente, ¿sabes dónde se dirige este barco volador? Al Imbrum. Estamos de suerte, pero ¿cómo lo sabéis? Me lo ha dicho el anciano de la caseta de piedra. No hay ningún problema. Qué raro. Se acerca algo. Y aquí tenéis el boss, el vals negro número 2.
Princesa Garnet, la reina te espera en el castillo. ¿Vosotros sois del castillo? ¿Vosotros? ¿Qué quieres decir? Cuando vosotros perdisteis el conocimiento, me atacó un tío que se parecía a este. ¿Eres tú quien mató al Vals Negro 1? Yo soy el Vals Negro 2. Soy mucho más fuerte que el 1. Toda resistencia será inútil. ¡Ja, ja, ja! Princesa, obedece sin rechistar. No, no deseo volver. ¿Vas a desobedecerme? Te arrepentirás. Un momento, devolver a la princesa al castillo es responsabilidad de este soldado. ¡Ja, ja, ja! ¿Y a mí qué me explicas? No dejaré que interfiráis en mi misión. Y batalla. Batalla contra el Vals Negro número 2. Muy divertido todo. Y están colocados como el culo los personajes, por lo que veo. Princesa, quieta hasta que termine. A Garnet no le ataca, entonces el truco es hacer sable mágico a cascoporro. A cascoporro con Steiner. Con esta defender y con este hombre robar. Con Vivi mejor que acumulemos. Porque si no, si lanzas magia... Mira, robo sombrero, perfecto. Si le lanzas magia, el cabrón te contraataca con una magia de nivel más. Entonces, mejor con Vivi acumular y luego le sueltas un piro. Y ya está. A ver, tú sigue defendiéndote. Sable mágico, piro. Acumular, vale. No sé cuánta vida tiene. Y así me ralentiza un poquito, pero no pasa nada. Magia blanca, cura a todos. Vale. Vamos, Vivi, acumula. Electro latino. Vale, pues te hago yo un sable electro, por listo, y ya está. ¡Cura! Otro acumular con Vivi. Buah, como le haga un piro o algo, lo reviento, ¿eh? Ahora mismo, con tres acumular, con un piro yo creo que le hago mucho daño. Le hago 175 con los tres ataques de tipo. ¡La princesa vendrá conmigo! Tiro más, magia blanca, cura, Ayitán. ¡Oh, Dios santo! Si ha follado a Vivi. No has podido robar nada. Mierda. Pues ataca. Pobre Vivi. Había hecho tres acumular, en serio. Me cago en la mar. Robar. Le quito poquísimo, con Steiner. Piro. Como se lo haga Vivi, me voy a reír. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A Vivi. Pues nada. Joder. Me está saliendo fatal, ¿eh? Venga, ahora sí. Ahora sí, venga. Al lío. Tan 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 tararara, sable mágico, piro. Vale, magia blanca cura a todos. No sé si le quedará algo por robar. Creo que sí, creo que no le he robado nada todavía. Electro. No sé cuánto, es que no sé cuánto le queda de vida, sinceramente. Sable mágico. Buah, ya no le quedan PM a Steiner. Pues nada. Peto de cuero, bien, creo que ya le he robado todo. Ahora sí que podemos ir a muerte. A muerte de matarlo. Jaja. Es un chiste, ¿vale? Es un chiste muy malo. Vale, voy a hacer un cura a todos y ya está. Lo gracioso es que, no sé si lo sabéis, pero los valses son tres. Entonces, dices, bueno, yo creo que acabarán aquí. Pues no, queda otro todavía.
Queda otro vals todavía. No tiene nada, vale, pues ahora te vas a comer un piro y ya está. Y si no te gusta, pues ahí tienes la puerta y te vas a tu casa y dejas de molestar, porque es lo que estás haciendo. Con la magia se me peta un poquito el juego, no sé por qué. Vale. Y atacar. ¿Cuánto le quedará al vals? Vale, ya está, ya no lo hemos cargado. Mira, justo pregunto cuando no lo cargamos. ¿Por qué? Ta 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 ta. Cura veneno y mata pájaros. Por fin Steiner aprende una habilidad. Por fin, después de no sé cuántos capítulos llevo ya. Creo que llevo 8. Después de 8 capítulos, por fin Steiner aprende una puta habilidad. Y era hora, cabronazo. El vals negro 2. ¿Será verdad que lo ha mandado mi madre? ¿Pero qué decís? No debéis creer ni una sola palabra de ese villano. Fuera del castillo hay muchos rufianes que solo buscan la manera de aprovecharse de que vos sois una princesa. ¿Queréis decir que la gente sabe quién soy? No, no es posible ocultar un linaje tan noble como el vuestro. Eso no es cierto. Aunque no te des cuenta, cabo, Xion se está esforzando mucho. El problema eres tú. Lo sigues por todas partes. La sigues por todas partes como un perrito faldero aullando princesa. Respecto a lo de cruzar la frontera, sí. Mejor que subamos al carguero. Cabe esperar que el barco volador arribemos a Limblum sin demora. Y empieza a hablar otra vez raro. En barco volador llegaremos enseguida. Así mejor. Descansar o salir cuanto antes. Vamos a descansar primero. De acuerdo, volvamos a la aldea. Vivi, no te preocupes, conmigo estás a salvo. Vamos a ir a descansar. Volver a la aldea. Es que, vale, que por aquí no puedo ir. Vamos por aquí. Nani no nau, nani no ni no nani no. ¿Cómo duerme este tío? Oh, disculpe. ¿Eh? ¿No le habían atrapado? Posadero, no mires si así o no, hombre, que la vas a gastar. Aquí se ahorraron, creo que son 5 céntimos en escribir una frase diferente. Hicieron un cortapega de la primera frase cuando llegamos a la posada, que dice lo mismo, cuando mira a Vivi la primera vez. Han hecho un cortapega y se han ahorrado 5 céntimos porque no tenían suficiente dinero para poner una frase más ingeniosa aquí. Yo lo digo, ¿eh? Yo lo digo. No, si no es a la chica. Nada, nada. Bienvenidos. Calma, calma. Vamos a acelerar esto un poquito. Vale, lo primero es reubicar, porque así no me gustan un pelo los personajes. Me gustan así. Vale, luego, equipo. Tú no has aprendido nada, ¿no? No. Tú sí has aprendido cura, pero bueno. Está todo perfecto. Bastón de mago, no tengo nada más. Gorra con pluma, efecto extra, hielo. ¿Ya he aprendido hielo? Ah, no, vale. Y electro, vale, pues está todo. No tengo más corazas, me cago en la mar. Ah, vale, que solo he aprendido matapájaros. Pues vaya mierda. Hijo, podrías haber aprendido lo de la espada y te cambio ya un sable digno, porque no metes una mierda con esa espada, sinceramente. Vamos a ver, mogurito. Mogurred. Lees las cartas recibidas. El moguri congelado. Ah, vale, no, que esto ya lo he leído. Estoy tonto. Ojalá llegue alguna carta. No la voy a guardar, de momento. Lo que sí que voy a hacer es un save state, si me permitís. Es que no quiero guardar porque imagina que pasa algo en medio del capítulo y he guardado, entonces... Vale, ya está, he guardado, lo habréis notado, porque se nota, porque se para el juego un momento. Pero bueno. Es como si hubiese guardado en el Moguri, para que nos entendamos. Ir al barco volador, venga. Al lío. Voy a pedirles que nos dejen subir. Esperadme aquí. Este soldado lo pedirá. ¿Eh? ¿Tú, capitán?
¿Qué mosquete ha picado? Lo hago por la princesa, no por ti. Pero si Steiner se oponía a que fuésemos a Limlum. Un momento. Steiner se oponía. Están cargando barriles con una marca que he visto en el castillo. Roxas, ¿es cierto que este barco volador se dirige a Limlum? No, sin duda va al castillo de Alexandria. Entonces, ¿por qué quieres que subamos? No te preocupes, confía en mí. Roxas. ¿Qué pasa, Vivi? ¿Esos muñecos que fabricaban en el subterráneo de la aldea... ¿no eran clavaditos a mí? ¿Qué va? ¿Qué va? Eran solo muñecos, no te preocupes y anímate, ¿eh? Empieza a moverse. ¿Dónde se habrá metido el soldadito de plomo? Da igual, subamos, Sion. ¿Vamos a subir a un barco que no va al himno? No hay tiempo para explicaciones. Venga, venga. Para, para. ¡Rápido! ¡Hazme caso! ¡Rápido que se va! ¡No quiero! Te llevaré al Limlum, te lo prometo. Venga, venga, empujoncillos. Está bien, ya subo. ¿Qué se va? ¡Anda, qué blandita! ¡Ay! Le acabo de tocar el culo a Sion de una manera... Hostia, eso sí que se ha oído fuerte. Que le acaba de tocar el culo a Sion de una manera poco discreta. Manual de cómo meter mano a una chica cuando está subiendo un barco volador. Parte 3. Métele mano cuando esté por el final de la escalera. Por Roxas. Ya está. Es una videoguía. ¿Por qué tanto enojo? ¿No ha sido para... a propósito? No se hable más de eso, caballero. Estás hablando fino de nuevo. Normal, le has tocado el culo. Está enfadada. No sé cómo no te ha cruzado la cara, sinceramente. Vivi, ¿estás bien? Siento como si el cielo me fuera a chupar. ¿Qué te va a chupar, Vivi? Ja, ja. Dios, en serio, estoy muy mal, ¿eh? Estoy muy mal de la cabeza. Entremos, Vivi. Roxas, recordad que confío en vos. Suena como si no confiara nada en mí. Pero si hago buen papel, quizá me gané un besito o dos. ¡Qué pillín! ¿Eh? ¿Ya? ¿Roxas? ¿Roxas? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué? ¿Ha ocurrido algo? Me ha pillado a mí también de sorpresa. Igual que a Roxas, le ha pillado a mí también. Se trata de Vivi. ¿Qué le pasa? ¡Oye! ¡Qué sorpresa! ¡Se mueve! Los muñecos que fabricaban en Dalí los transportan en otros muñecos. Vivi. 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 Perrito, ven, ven. Es que lo está llamando como un perro, ¿eh? Y mira que Vivi, yo le tengo un respeto, pero el máximo. ¿Has podido hablar con ellos? No. Es como... Es como si no me viesen. Una y otra vez. He tratado de hablarles, pero nada. Ni siquiera me miran. Pobre Vivi. Si estuviese aquí le daría un abrazo a Vivi. Muy, muy gordo, muy gordo. Vivi. Perdona, pero tengo que subir. Si no hago algo, llegaremos al castillo. Ocúpate de Vivi, ¿quieres? Bueno, pues nada. Vamos al lío. Uy, aquí hay algo. Esto es un cofre, ¿no? Uy, me he salido fuera. Soy muy inteligente, me he salido fuera. Chan, chan. Aquí hay un cofre. ¿Eh? Creía que era un cofre, pero es una máquina del barco. Vale, yo también pensaba que era un cofre. Madre mía. Hola. No dicen nada, ¿eh? Los muñecos. Es que se parecen un poco a Vivi. ¿Qué motor tan viejo? Motor a niebla es exclusivo de Limblum. Esto lo compraron hace años y lo siguen usando. En Alexandria no sabe mucho de máquinas, sin embargo, aquello que hemos visto en el subterráneo de Dalí. De Dalí, no sé por qué digo Dalí. No sé por qué hoy, pero hoy me está yendo el emulador un peor que de normal.
Me suele ir mejor el emulador cuando... Me suele ir mejor el emulador cuando llevo un par de horas del ordenador, llevo un par de horas enchufado. Es que acabo de... me he puesto a grabar nada más, enchufar el ordenador y como que me va un poquito laqueado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué me pasan estas cosas? He partido dejando a la princesa en tierra. ¿Qué le diré a la reina? Alférez, ¿qué diablos estás haciendo? Casi perdemos el barco. Es que los tripulantes de esta nave... Un momento. Sí, yo pongo diálogo extra, para que no os aburráis. ¿Qué haces aquí tú? ¿Dónde está la princesa? La sala de máquinas. ¿Está a bordo? Ajá. No sé qué tramas, pero esta nave se dirige al castillo. Te espera la horca por haber secuestrado a un miembro de la familia real. ¡Prepárate! ¿No me vas a dejar pasar? Ahora no te deja pasar. No permitiré que te acerques a la princesa. Pues nada, si no me dejas, pues me voy yo por aquí. ¡Hola! Todo va viento en popa. Sin duda su majestad estará complacida. Ahora que lo pienso, sin aquel pillo la princesa se hubiera quedado en tierra. Pediré que le den cadena perpetua en vez de la horca. Así debe actuar un soldado. Claro que sí. ¿Eh? Aunque la culpa es de los tripulantes por no haberme obedecido. Les investigaré cuando vuelva al castillo. Es parte de los deberes de un soldado. Claro que sí, los deberes de un soldado son ser un gilipollas integral, con perdón, ser un cabezón y no darse cuenta de que la princesa no quiere volver al castillo y estar obcecado en que sí. Y Gitán, que intenta ayudar en todo lo que puede, pensar que es malo y decirle que en vez de que, bueno, que voy a ser un poquito bueno con él y en vez de horca, que sea cadena perpetua y que se pudra en la cárcel. Claro que sí, Steiner, es los deberes de un soldado. Ay, tenía que decirlo, en serio, tenía que decirlo. Es que no... No me lo aguanto. Y Gitán ya la está liando porque está cambiando el barco de rumbo. Y ya está. Ahí está. ¿Quién es? El Vals Negro 3. Chan, 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 chan. No me puedo callar porque en estas animaciones no hay voz ni nada. Entonces, si no os aburrís demasiado. Titiritiri. La, la, la. Sargento, ¿te ha dado por cantar? ¡Ladrón infame! ¡No te perdonaré! ¡Huepa! No le puedes dar, es un mono. Míralo, es un mono. ¡Quédate quieto, bribón! Hola, guapo. Cielos, parece que te he hecho enfadar. Cabo. Míralos. No nos prestaban atención y ahora... Tú tienes la culpa de todo, granuja. Lo siento, amigos. Enseguida me ocuparé de este sujeto y podréis hacer que la nave recupere su rumbo. Y se van. ¿A dónde vais? Tito, tito. ¡Cuidado, Bibi! ¡Mamá! ¡Wow! ¡Bibi! ¿Estás bien? Es increíble que hayas derrotado al Vals Negro 2, pero no podréis conmigo, el Vals Negro 3. ¡Ajaja! Princesa, esperad ahí hasta que liquide a esta mosca molesta. ¡Chan, chan! ¿Acaso pensáis defenderle? Muñecos sin cerebro tratando de defender a un crío. Apartaos mientras podáis o lo lamentaréis. Necios, ¿cómo sabéis enfrentaros a mí? Esta parte es súper triste. ¡Qué hijo de puta! Con perdón, pero qué hijo de puta. En serio.
Solo por eso odio mucho al Vals Negro 3. En serio, es muy cruel. Miserable. ¡Ya! Vivi está en plan cólera. Don Vivi, le prestaré mi ayuda. ¿Vosotros? Sion. ¿Sí? Nosotros nos ocuparemos del Vals Negro. Tú toma el timón, ¿quieres? Nos esperan grandes peligros, pero aún estás a tiempo. Puedes seguir hasta la Puerta del Sur o volver al castillo. La decisión es tuya. Ta, 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 ta. No importa lo que hagas, estaré siempre contigo. Firme al timón, Sion. Vale, sí, vale, vamos a ver. Creo que estoy equipado ya. Y estoy curado, así que... ¡Al lío! Ten cuidado, Roxas. Vale. Creo que no activa las habilidades, ¿verdad? No activa las habilidades. Jaja, bien, soy muy inteligente. Demonios. Voy a hacer un save state por si acaso. Me mata. Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan malo? Ellos eran tus compañeros. ¿Esos torpes muñecos mis compañeros? ¡Ja! Aún así, lo que has hecho es imperdonable. ¿Qué importa un mago menos? Más o menos. ¿Y tú qué demonios eres? Jaja, ahora estáis todos juntos. Eso me ahorra trabajo. ¿Te he preguntado algo? Saberlo no te servirá de nada en tu tumba. Todo aquel que entorpezca mi misión debe morir. A la carga. Y a este vals le voy a pegar con ganas, con odio. Porque es que le tengo un asco. ¿Le tengo un asco? ¿Este pavo? ¿En serio? De pavo, modo canino, vale. No sé por qué he dicho pavo, pero... Porque tengo asco al Vals Negro 3. Y Vivi entra en trance por primera vez en el juego. Porque está... Está cabreado. Está muy cabreado. Vamos a robar con Yitán. Sable mágico. Sombrero, vale. Ya hemos robado sombrero. Magia negra por 2. Te voy a meter 2 electros, así. Porque sé que te gustan. Vale, 162 está bien. Venga, Vivi. Dale caña. Vamos a robar. A ver si tiene algo más. Electro no le mete mucho. Sable mágico. Vamos a probar con sable mágico de piro. Es que creo que no le he puesto matapájaros. Y con matapájaros le quitaría el doble. Pero bueno. Este capítulo va a quedar un poquito más largo. Se me está petando el emulador, ¿pero por qué? ¿Se está arriba bien? No has podido robar nada, piro y piro. Robar. Vale, va. Vamos, Vivi. Queremos pájaro a la brasa. Sable mágico otra vez. Yo aquí le voy a meter fuego por todos los lados. Y ya está. Fuego por todos los lados. Oh, se le acaba el trance a Vivi. Debería curar a Vivi, por cierto. Que no lo he pensado. Madre mía, como me lo mate. Vivi, por Dios. Vale, vale. A Vivi no, menos mal. A Vivi no. ¿Sable mágico o robar? Duelistas, vale, y creo que ya le he robado todo lo que tenía. Así que, sable tiro. Y ahora con Vivi vamos a pegarle mucho. No sé si tiene algo más. Por si acaso voy a darle a robar y ya está. Pero creo que no tiene nada más, ¿eh? Pero bueno. Electro Plus. Buah, eso me va a doler. Eso me va a doler. Se ha follado a Gitán. Se ha follado a Gitán. Vale, objeto. Poción, a Gitán. Vale, va. Le he dejado a Gitán en plan, ay Dios mío. Voy a atacar. Ya, a tomar por culo. Si tiene algo más, pues me lo pierdo. Creo que voy a curar con Vivi a partir de ahora y ya está. Porque si no... Magia negra, objeto, poción... No sé qué hacía mientras estaba arriba, pero creo que metía magias de nivel más. Así que voy a ir con cuidado. ¿En serio? ¿Cuánto le quedará de vida?
Vale. Espera, ¿quién le he hecho la poción? Que no me acuerdo. Vale, a mí. Vale, vamos a ponerle una a Steiner. Buah, Electromas, vale. A ver quién muere. Ah, no, que es a todos, es a todos, vale. Vale, sable mágico. No tengo para sable mágico, demonios. Buah, si le hago un diferencial ahora. Ah, no, que no tengo diferencial, es verdad. Si es que no tengo habilidades. Buah, en serio. Magia negra, piroba. Me está costando más de lo que debería costarme este vals. Eso que... Si es que yo creo que no es complicado en sí. Vale, ya está, ya está, ya está. Venga, a cascarla ya al vals, hombre. A tu casa ya, hombre, a tu casa ya. Malditos insectos. He sido creado para ganar, ganar y ganar. Ahora es un robot. Rayos, ¿cuántos habrá de estos, de esos valses? De valses no sé cuánto, vale, es que he hablado como el culo ahí. Creo que ese era el último. ¿Cómo lo sabes, eh? Oye, ¿no será que tú...? Sí, claro, lo ha mandado Gitán. Es que Steiner es muy tonto, en serio. Son valses, ¿no? Tienen que terminar en tres. ¿Eh? Se ve la puerta del sur. Ha decidido seguir adelante. Vamos al lío. Bibi. ¿Estás bien, Bibi? Dime algo, colega. Dime algo, Bibi. ¿Lo has visto, Pífate? Lo he visto, Páfate. Nuestros magos negros perfeccionados. Nuestros magos... Bueno, no voy a repetirlo. Han sido derrotados todos, Pífate. Es culpa de ese traidor de Steiner, Páfate. ¿Pífate? No sueltes el timón, Páfate. Ha vuelto el número 3, Pífate. De verdad, no todo está perdido, Páfate. Pero se ve raro, Pífate. Está desbocado, Pífate. No hemos puesto demasiado poder mágico, Páfate. Ahora no hay quien lo pare, Pífate. Dios, en serio, os voy a meter el Pífate y el Páfate por el ojete. En serio, callaos ya. Mejor nos vamos. Pues sí, venga, iros ya. A huir. Vale, pues huir. Es que no pienso volver a leer una conversación de estos pedazos de imbéciles, en serio. Estoy hecho para ganar. Estoy hecho para ganar. Bueno, por tres. Ya está, no voy a leerlo tres veces. No voy a leerlo tres veces, sinceramente. Ahí está la puerta del sur. Sí. Como es un puesto de frontera, está justo en el límite de la capa navegable. Para atravesarla hace falta técnica y valor. ¿Quieres que timonee, sí o no? Quisiera hacerlo yo misma. Hasta el final. ¿Hasta el final? ¿Quieres llegar hasta el final con Gitán? Vale, ya paro ya. Vale. No tenemos permiso de cruce, así quizás nos cierren la puerta. Aunque el barco teatro pasó sin mayores problemas. Todo irá bien, Capitán Ashion. Gracias. Es una reliquia, pero tiene potencia de sobra. Debemos cambiar de curso. Princesa, girate el timón de inmediato. Ese vals negro nos persigue en un barco volador. Parece dispuesto a todo. Sion, tienes razón. Viene pisándonos los talones. Sigue hacia la puerta a toda velocidad. No digas sandeces. ¿Qué pasa si la encierran? Si la cierran. Nunca podríamos esquivar al vals con este armatoste. Solo podremos escapar pasando por la puerta antes de que se cierre. Coronel, sube la potencia al máximo con esa manivela. Sion, tú mantén firme el timón. Vale. A esta velocidad podemos lograrlo. Ya viene una escenita bastante chula. Ahí vivito re chulote que se ha cargado el vals.
Bibi cuánto pesará? ¿Un gramo? Porque es que lo sostiene como si nada. Bueno, ya me callo, ya me callo. La muerte más imbécil de la historia de un videojuego. Así de claro. Creo que el barco volador ha quedado un poquito hecho mierda también, ¿eh? Vamos a acelerar esto porque... porque es que estoy acelerando y mira lo que tarda. O sea... es que esto es un verdadero coñazo que no hace falta ni hacer, sinceramente. Venga, date prisa. Pues estoy acelerando y va como va lentísimo. Voy a mirar lo del acelerar porque creo que no me está yendo bien. Voy a ponerle más velocidad porque si no esto es un coñazo. Parece que le hemos pedido demasiado. ¿Qué os pasa, eh? ¿Por qué estáis tan callados? Nos hemos librado del vals. ¡Ánimo! La puerta del sur estará inutilizada por un tiempo. Roxas, creo que he hecho algo terrible. Los ingenieros del Imbrun la repararán en un santiamén. Todo irá bien, ya lo verás. ¡Pamplinas! El carguero está destartalado y la puerta del sur averiada. Y este soldado se ha mezclado en los manejos de un ladrón. Steiner. Sí, princesa. No quería implicaros, pero vuestra ayuda ha sido valiosa. Os doy las gracias. Princesa, este soldado no merece palabras tan gentiles. Lo he decidido, sí señor. Hasta que volváis al castillo, este soldado será vuestra sombra. No tiene remedio. ¿Tú qué dices, Sion? ¿Es capaz de seguirte hasta el fin del mundo? Gracias, Roxas. Ya se ve la puerta principal del Imbrun. ¿Ese es el castillo del Imbrun? Es inmenso. Sí, tanto que tiene una ciudad dentro de sus muros. Cuando lleguemos al Imbrun terminará mi viaje con Sion. ¡Oh! ¡Qué lástima! La cosa iba tan bien, encaminada. Estoy siempre pensando lo mismo. ¡Roxas! ¿Esos magos negros serán iguales que yo? Ahora Steiner va a decir lo más inteligente de todo el juego. Don Bibi, ¿qué cosas tan extrañas dice usted? No sé qué le preocupa. Yo tampoco. Don Bibi, ellos son ellos y usted es usted. No entiendo qué le aflige. Bien dicho, teniente. Pase lo que pase, siempre serás Bibi, ¿de acuerdo? Sí. Bibi, salgamos a la cubierta. Limbrum es espectacular vista desde el cielo. Vamos, rápido. Nos acercamos a la puerta del dragón celestial. Se ve un poco pixelada, pero está bien.